Buenas tardes, Santi, eh, vicepresidente de, del Reino de Tartesos, de una de las tropas eh, más antiguas eh, de, de estas fiestas de cartagineses y romanos, y eh, perteneciente a ese mítico Reino de Tartesos, tan rico eh, culturalmente, con esa orfebrería tan maravillosa. ¿no? Eh, pero es verdad que es, aunque vuestra... La tropa lleva una trayectoria muy larga, habéis tenido altibajos, ¿no? Mm -hmm. Cuéntanos qué año empezó, cómo habéis superado los problemas y cómo, cuántos sois ahora, cuántos habéis estado pues, en tal eh, La tropa empezó en el año 92, año 3 de fiesta, y si es verdad, atravesó unos años un poco, aunque yo soy reciente en la tropa, pero mm, a través de unos años de estar casi casi al borde de la desaparición, pero bueno, pues... Tenemos un presidente y una junta directiva que se ha ido formando, que que, que no han trabajado bastante para hacer más grande la tropa y devolverla donde se merecía estar. Y bueno, pues ahora mismo pues unos 60 miembros tenemos, que no es poco, pero no llegamos a lo de otras tropas, pero sí es verdad que son bastantes. Son bastantes. ¿Y tenéis pequeños, medianos...? En su mayoría somos jóvenes. soy jóvenes. O sea... Eh, y ahora mismo, pues algunos están en fase de, de procrear, de tener hijos y de darnos pequeños tartesicos. Vuestras mujeres guerreras son también muy devotas de, de la diosa Fenicia y Púnica Astarte. Hombre, ¿verdad? Nuestra eh, diosa que, que tenemos ahí siempre presente en, en el elixir, que es nuestro nuestra bebida especial de la noche de las bodas de la diosa Astarte. O sea, es uno de los ritos que hacéis. Me lo explicas otra la vez. La noche de las bodas, pues, sí. eh, aparte de celebrar bodas cartaginesas como tal, sí es verdad que damos a probar un, un, una bebida, que no diremos la mezcla, porque eso es secreto el secreto de estar. De <laughs> y, y bueno, pues la repartimos ahí en el campamento en la puerta de la, de la tropa. ¿Y qué otros personajes son característicos de vuestras fiestas? Pues el más tropa? característico de toda la tropa, el general Antonio. Que fue el último rey, según cuenta la historia, del reino de Tartesos, que llevó hasta reinando 80 años, según cuenta la leyenda. Y bueno, pues ese es, en, es en nuestro principal eh, personaje. Luego tenemos, pues sí, nuestra sacerdotisa, algún dios así un poco raro, porque no tenemos ni nombre para él todavía. Pero el personaje principal y, y único es Argantoni. Antonio tiene una presencia en la tropa y lo arropáis, ¿no? Sí, el, sí, el sí resto, además ¿no? vestido de forma diferente a nosotros, totalmente. Bueno, ¿y, y vuestro vestuario en qué os caracterizáis? Pues nuestro vestuario se caracteriza sobre todo por las plumas, porque es uno de los símbolos de la tropa, que viene de, de que la, la mayor parte de la simbología tartesa eh, suele representar animales como aves, .bien sean patos, bien sean anades uh -huh. eh, y bueno, en nuestra puerta de nuestra tropa se puede ver... El, el frontal de la tropa son dos patos con las diosas tarte en el centro. Y eso está en la parte superior del campamento, ¿verdad? Sí. Y dentro qué más atrezo tenéis, qué más. como habéis decorado el interior. Dentro hay poco atrezo, la verdad, pero eh, si podemos destacar algo es el grifo que tenemos, que utilizamos pues para dar de beber a la gente que viene de fuera o a los novatos de otras tropas o de, o de otras legiones. Y poco más, de adrezo en el interior, poco. ¿Y vosotros, en, en los actos generales de las fiestas, cuál es tu favorito? ¿Dónde te encuentras más cómodo? ¿En a, mí la encanta, fundación, en el... a mí me encanta la fundación. fundación? ¿Es tu... Me parece un acto espectacular. Pero a y recrear partir... la fundación de esta ciudad es... Vamos, un lujo, un lujo, ¿no? Acompañáis al a General Drubal ¿no? en esa fundación y, y aparte, ¿en qué otros actos participáis? Pues participamos en las bodas. Hasta hace unos años éramos también eh, tropa representativa que sería, se suele utilizar también de escolta de Aníbal y de Milce. Y luego participan nuestras chicas, nuestras guerreras, participan en, en el oráculo. Que tienen un protagonismo ahí también. Un protagonismo que le damos a la mujer muy importante. Genial. Y bueno, el año pasado fue el año de la tregua. ¿Cómo afrontas este año y cómo ves el futuro? Pues este año con mucha ilusión de poder volver, volver a juntar a lo que nosotros decimos que es una familia. Porque nuestra tropa no, no es una tropa, no es una asociación cultural, no es un grupo de personas que se juntan y van a unos actos y luego se juntan en el campamento para tomarse una cerveza con una tapa. No, no. Lo nuestro es una familia. Nos conocemos todos eh, durante el año que damos. Es otro, es un sentimiento realmente. Y bueno, y ahora me, cuéntame qué esperas del futuro o cómo ves el futuro de estas fiestas que son ya declaradas de interés turístico internacional. Que eso también es un peso que hay que llevar. Pues el futuro, mucho trabajo porque eso es lo que te has dicho, que hay que mantener esa internacionalidad y luego con, con, con ilusión y ganas de, de coger pues... proyectos como el, el nuevo emplazamiento del campamento, eh, ver cómo se le puede dar más protagonismo a estos actos que tienen la, la fiesta, llevarlo afuera, llevarlo a, a esa internacionalidad, que no solo se queden aquí en la ciudad, sino si hay que ir a representar, no, no, no obviamente no con toda la gente que... que ...que comporta un acto de este tipo, sino ir y llevarlo fuera a, a Francia, a Inglaterra, como sé si que ir a Estados Unidos, que se lleva, que, que la gente pueda vivir lo que vivimos aquí en 10 días. Santipo de verdad, que vicepresidente de las tropas... perdón, de las tropas, sí, del Reino de, de Tartesos, que muchas gracias y que, y que esperemos que ese futuro campamento. Eh, tenga el ambiente y el ánimo de lo que hemos vivido estos años en otros campamentos. Muchas gracias, gracias. a vosotros.